Recién terminamos el remate del día de fecha, que fue postergado la semana pasada por la gran lluvia que cayó en la zona, unos 150 milímetros. Nos debimos la obligación de pasarlo a esta semana y tomar la fecha de Irigoyen. Entonces el remate de Irigoyen lo pasamos para el día viernes. La plaza estuvo dinámica, hay una mejoría en todas las categorías de un 10%. Así que, bueno, lo que pensábamos que iba a ser una plaza tranquila, fue dinámica, rápida y con buenos topes logrados en todas las categorías. Por ejemplo, en la vaca conserva arrancamos de 200 a 230 pesos, después la vaca manufactura arrancamos de 240 a 270, la gorda overa negra de 270 a 290 y la de color mestiza estuvo en los 290 a 320 pesos. Así que hay un mejoramiento de un 10% en esas categorías. En el novillo estuvo manejándose entre 420, 430, 440. La vaquillona de consumo liviana hizo de 450 a 480 y el novillito ternerón estuvo en los 500 pesos, un lote de máxima calidad. Así que en todo lo que es los rubros estuvo bien. Después la invernada sujeta a mantenerse en calmada como viene en los últimos tiempos, no hubo grandes modificaciones. La invernada de color, el ternero estuvo de 430 a 470, el novillito estuvo de 420 a 440, el novillo pesado de 250 a 300 kilos arrancó en 380 a 410 y después la invernada holando de 270 a 290 pesos después del alquilaje. Así que bueno, tranquila la invernada, dinámico todo lo que es el rubro abasto.